ahorita en la vagación, nuestra última salida. Última parada. Digamos así, va. No, porque quién sabe más adelante. Aquí andamos en las tierras de Don Marvin. Vamos ahorita a un restaurante que él hace poco lo inauguró. Entonces queremos probar su comida. De hecho, ya el nombre ya no suena como Marvin, sino que es como Don Marvin. Merit. Y aquí va la niña Marta. Vamos a ir a bailar, Marta. Mire, vamos a ir a bailar y a comer. Quien no baile, no come. ¿Dach? ¿Vos crees que no baila la niña Marta? Que no, mira aquel día el video que nos pusiste en Facebook, yo con gran pena. Todo el mundo reenviándome ese video. Y todos pensando que la Leti estaba embarazada también, porque le miraba la pancita. Está lo que nos hace hacer. Por eso nos dan para alcohol, para andarnos jodiendo. Ay, qué bonito, yo te abrí la boca, te ampe la cerveza. Me da risa que ese día compramos una caja de cerveza con la Leti. Íbamos a aquel gran solazo y como el gran solazo íbamos tras una tras otra. Nos acabamos la caja en el carro, en el camino atrás. Cuando nos bajamos bien fumigados. La Leti. Aquel gran pe. Ay no, señor, dame fuerzas. Pues sí. ¿No te has puesto a pensar, Ricky, que cuando tengas unos 70 años, si es que llegas, porque así como te pones a pija, quién sabe? Pero de aquí a unos, cuando tengas tus 70 años y te recordes todas las cosas. ¿Qué voy a decir? Con aquella muchacha que llamaba Leti, ¿qué tal si, cabe, yo no creo que ya esté viva la Leti cuando tengas 70 yo? Ya la Leti quizás ya estuviera con el señor. Si yo tuviera 70. ¿Con el señor aquel? Tuviera que tener 100 ella. Bueno, gente, ahorita vamos a hacer un par de videitos ahí para Facebook, así que vayan a seguirme en Facebook por si no me siguen. Aventuras de Yancy, y también estaremos haciendo ahí unos TikTok, así que nos veremos más adelante cuando ya estemos ahí en el restaurante, porque primero hay que llenar la panza, ¿verdad? Para agarrar energía y darle con todo, así que nos veremos más adelante por los TikTok. Contenta porque vi la calle empavimentada. Yo dije, qué maravilla, pero solamente era un pedacito. De ahí nos enfrentamos a la dura realidad que ya ustedes lo vieron por ahí. No alcanza el presupuesto, niño. Mira, qué otra realidad. Y fíjate que estas calles deberían tener las bonitas, porque ya que el presi vende, es marketing más que él, o sea, que él vende, pues, él vende el país como el mejor. Entonces, esto tendría que estar. Porque esta es una de las playas más visitadas en el país también. Le hacemos un llamado a la gente. Y así matan pájaros de un tiro. Arreglan las calles para la gente que vive acá y para el turista que a él le gusta que venga. Cabal. Eso es verdad. Más turistas así como este hombre que tenemos aquí. Sí. Claro, yes, very good, my friend. Y allá traemos ahorita una turista. Miren, ella viene desde... ¿Desde dónde viene, Marta? Ella viene de Francia. Ella es íntima de la reina que murió, ¿cómo se llama? Reina Isabel. Ella es íntima de la reina Isabel. Fueron al colegio juntas. De la realeza, aquí viene una doncella, ¿eh? La doncella. Pues no, sí. Me deja la niña Marta. Me deja, mire, no deja joder tan fácil. Bien que si encuentra otra que la quiere agarrar del pelo, la agarra del pelo también, manía Marta. Marta estaba duro, sí. cuando estaba joven, no peleaba. Yo no peleaba. Mérito. No, yo nunca, mi. ¿Segura? No. No, ¿nunca se agarró el pelo con alguien? Nadie. No le creo yo que no se haya agarrado el pelo a niña Marta. Leti, ¿se haya peleado? No.
Este está quemado, vos. ¿Cómo es lunes? Lunes, hoy pues, miércoles, güey. Ah, miércoles. Miércoles de soltero. Juraría que era lunes ahora, te lo juro. Miércoles ahora. Sí. Bueno, nos veremos más adelante, nos falta pasar esta otra. Esto es Laguna, ¿ve? Que Dios tenga misericordia de estas calles. Bien, Martita, llegamos. Llegamos. Vale, la he traído con la condición que va a poner bikini, va. Y va a bailar. Buenas, artista. Ando ganas de orinar cada 20 minutos. ¿Y por qué te alejas de la cámara, vos? Uno hay que aceptar su rostro. Espera, te voy a acercar. No. A mí me haría unas manchas, fíjate, pero porque no tomo agua, ese es el problema. Y yo siento que ese es el vómito que ando. Hola. ¿Qué bola se siente? ¿Y yo que no hemos empezado, Marta? Vaya, disfruta este día porque, pues, de aquí que salgamos, está, va a estar. Yo creo que ahí la última va a ser la montada de tu vida, tu partida. ¿Cuál vos? Que te vas a ir para por ahí. Es chambre. Ah, sí. Es verdad. ¿Y? Miren, los chores, ¿ves? Peludos, de gamuza. Bueno, entonces nos veremos más adelante. Ay no, niña, usted no hay un día que no quiera andar con esa cerveza en la boca. ¿Esta es la cimarrón? Esa es la de ella. La de ella. Yo le traje por si le quiero echar los pelos. Gracias. Ay, la mía sin qué alcohol. Rico. Sí. Miren. Ay, señor, ayúdanos, padre. Por eso venimos, miren. A su cervecita, mi amor. Pero solo que agárrela con paciencia. Con paciencia, con cariño. Véala, mire si hay química. O algo por el estilo. Vamos a probar esta micheladita, gente. Está quedando un vómito. Qué rica está. Qué rico. Ya ordenamos. La niña Marta va a pedir siempre su sopa. Yo un pescadito frito. Bueno, vamos a esperar la comidita, gente, para pues disfrutar de lo que nos van a traer. Pruebe su. Ya le dio miedo. Traguito, por espacio. Aclarar, ¿verdad? Que a ella le gusta, pero o sea, no. Como no vitamina. Pasa, ah, como. Para refinar la sangre. Para refinar la sangre. La letra anda bien refinada. Pasada, terminado. Ay no, la suya agua se le está haciendo chula. Bueno, gente, ya nos trajeron el almuerzo. Solo que parece que nos olvidó la sopita de niña Marta. Pero ahorita nos tenemos entretenidos con el cóctel. Está bueno el cóctel, ¿va? Vale, miren, nosotros pedimos un pescadito porque quedé encantada de el día que me invitó Tirio el pescado, que estaba riquísimo el pescado. Bien tostadito, crujiente, delicioso. Don Mario pidió carne de la jalapeña, que por cierto aquí es bien buena, ¿no? Bien. Aquí gente, que vamos a disfrutar de nuestros sagraditos alimentos y nos veremos cuando ya estemos ahí en la playita los almendros con el trajecito de baño y todo. Bueno, gente. Ahorita las que anda pira usted. Ya van a ver la Leti. Uy, Leti. Los chores están indecentes. Espérate, voy acá a mi teléfono. Leti, agárrala. Leti, agárrala. Mira, mira. Yo no puedo grabar. Yo no. Pues chica, Marvin, todo. Este video va a salir.
Como que vas a estar en movie. Dale, tiré vale verga, mía. Bueno, gente, ya andamos aquí en el... En el charco. Aquí en el... Está agua, está chuca, vos. Hasta me pican las patas a mí. Para ir hasta allá muy lejos. No, huevo, yo no voy hasta allá, mucho me va. Es que como estamos en época de invierno, es normal que... Bueno, gente, nos venimos acá al frente de la playa porque ya estaba medio rarito. Nos hemos venido acá al frente y vamos a disfrutar de ese refrigerio. El almuerzo y cena. Sí, es que sí, sos chambroso. Bien, aquí. Mira, aquí está más bonito. Ay, ¿qué queremos? Marta, algo triste también. Yo no la quiero bañar. Baña de Marta. Espérame. Vamos a ver si sale rosita. Te dieron gato por día, ¿verdad? Está rosita, vos, no es así tan rosa. Baña de Marta. Yo lo hago por pedacito, así lo vamos a quitar. Está rica. Ah. Los que graban siempre comen de último. Soy pollo. Ah, por eso se lo dio, mírele. A mí casi un poco me gusta la sandía, sí, le gusta la roja. Rosada y roja. Está rico. ¿Cuánto crees que vale? Un dólar. $4. $5 me dijo el hombre. Uy, pues ni que fuera de la otra de... de oro. A unos 50 nada más. Yo no, ¿verdad? Ni que fuera la semilla fuera pues de oro. Ya es temporada de día, ¿no? Lo que dice es que no hay. Que todavía no hay. ¿Por vender? No, pero cuando hay. Donde quiera hay este sandía. Y una sandillita así como esta la dan a 1.50.